500 años después del nacimiento de nuestro Señor. The Dome of St. Peter's, a triumph of engineering, a marvel of design. Created during the Italian Renaissance by a man named Michelangelo. And even today, in this time of scientific miracles, a source of wonder. A focus of admiration for those who this past year gathered in Rome. La iglesia, en gran parte, había olvidado la misericordia de Dios y daba más importancia a sus juicios implacables. Hasta Jesucristo fue expuesto como un despiadado vengador, y el hombre mismo tan sumido en el pecado que debía vivir constantemente temeroso de un Dios furioso. Continuamente veía pintados ante sus ojos las llamas y los tormentos del infierno. El principio del siglo XVI fue una era de bien arraigada superstición y temor. El cristianismo estaba mezclado con elementos del paganismo y el hombre creía que el mundo estaba lleno de demonios y espíritus malignos. A cambio de la protección y de la salvación de la condenación eterna, la iglesia exigía una absoluta y ciega obediencia del pueblo. En un día de verano en el año de 1505, alrededor de una década después de que Colón descubriera el Nuevo Mundo, un joven estudiante de leyes pasaba por el mercado de Erfurt, Alemania. Su nombre era Martín Lutero. En la primavera de 1521, Lutero fue a la ciudad de Worms a comparecer ante la Dieta, o sea, la Asamblea Parlamentaria de los Estados Alemanes. En Worms estaba un vástago de la casa de Habsburgo, monarca de Austria, Borgoña, los Países Bajos, Nápoles y España. Emperador del Sacro Imperio Romano y defensor de la Santa Iglesia, su majestad católica Carlos V. Le hago venir como reo y llega como un conquistador.